El equipo madrileño sumó un nuevo triunfo a domicilio en Vélez Málaga frente a Mibel Reyes Gutiérrez, que no ofreció resistencia en ningún momento y desde el principio se vio superado por su rival. El Unión desplegó su mejor repertorio ofensivo en los dos primeros cuartos y llegó al descanso con una ventaja de 15 puntos, una renta que se hizo muy difícil de remontar para Amibel, sobre todo porque en ningún momento dio sensación de poder hacer daño al cuadro madrileño. El británico Greg Warburton con 20 puntos fue el más acertado de El Unión, mientras que el mexicano Jaime Esparza con 24 fue el máximo anotador de Amibel y del partido.